Esto es un poco de todo. No entiendo cómo ni por qué, pero estos hombres decidieron entrar a la planta nuclear abandonada de Chernobyl. Похоже, мародеры тащат сюда все ценное, и здесь его разбирают. А там вода, ребята, смотрите, там вода. Здесь где-то 200-300 микрорентген. У меня уже ноги реально начинают, пальцы болеть. Ожоги на ногах появляются. Вот что это за херня? Капец, он огромный. Привет, котенок! Ну как твои дела? Здесь не буду, потому что здесь... Радиация, пацаны, это не шутки. Así se ve el arrepentimiento. Este es un carrito tradicional de ramen nocturno en Kobe, Japón. Esta serpiente quedó atrapada en una tira de pegamento antiplagas y el hombre que la está intentando salvar está creando conciencia para que la gente utilice otros métodos de control de plagas más humanos que esto. Pequeña impresora portátil puede imprimir cualquier cosa pequeña que le mandes desde tu celular en casi cualquier superficie. Y la verdad, ya me veo imprimiendo memes en todos lados si la tuviera. Su funcionamiento es muy sencillo. Una vez que hayáis configurado la impresión, en menos de 10 segundos la tendréis lista para imprimir. Solo hay que pulsar en el botón de impresión y deslizar hacia la derecha. Un cartucho de este tipo es capaz de imprimir 450 hojas de tamaño completo. Es un gadget inteligente al que se le puede sacar bastante partido. Sobre todo para un entorno profesional o educativo, para poder implementar vuestro logo de forma rápida y económica en cualquier parte. Su precio suele estar entre los 80 y los 90 euros y espero que os haya gustado tanto como a mí. Él es Lucas Tricagnoli tocando la marcha turca en guitarra y creo que si Mozart estuviera vivo estaría orgulloso. Espero que te haya gustado el video y no olvides que subimos un video diario, así que si no te lo quieres perder, no olvides suscribirte y activar la campanita.